Niccolò Paganini. Nació en Génova el 27 de octubre del año 1782. Nació de la unión de Antonio Paganini y Teresa Bocciarno. Empieza desde la temprana edad de 5 años en la música, primero con la mandolina y más tarde con el violín, en manos de su padre. También parece ser que era muy bueno tocando la guitarra, lo cual hizo que compusiera muchas obras para este instrumento. Tuvo como maestro a Alessandro Rolla. Este niño sería en su adultez acusado de haber hecho un pacto con el diablo por la manera en que tocaba su violín. Un claro ejemplo de esto se ve en su composición de los 24 caprichos para violín. Los cuales compuso cuando Elisa Bonaparte, hermana menor de Napoleón Bonaparte, se hizo su mecenas, además de haberle ofrecido en el año 1805 el cargo de director de su corte. Este mantuvo una relación con ella más allá de lo musical. Los juegos de azar en casinos, las mujeres y las constantes borracheras le dieron una fama que apoyaba más al mito de ser un músico influenciado por el diablo. Tanta era su debilidad por las apuestas y los juegos de azar que estos lo llevaron en varias oportunidades a endeudarse de tal manera teniendo que empeñar o vender su violín para poder pagar o seguir jugando. Entre sus violines existían 2 Stradivarius, 2 Amatis, pero su preferido era el Guarnerius, llamado il Canone. Dicho instrumento lo conserva la municipalidad de Génova. Ya enfermo de tuberculosis, que lo llevaría finalmente a la muerte, en Niza el 27 de mayo de 1840. Tanto era aquel mito de que le había vendido su alma al diablo que estaba prohibido enterrarlo. Fue enterrado en el año 1896. La técnica moderna del violín sin duda le debe mucho a este maestro, que además acercaba su arte al espectáculo. Este consiguió revivir una antigua técnica italiana de tocar los pizzicatos con la mano izquierda. El uso de armónicos con los cuales hasta componía frases enteras. Paganini es recordado por ser el virtuoso. Es de hecho considerado hoy día el prototipo del virtuosismo. Se han abierto entonces las puertas del cielo para alguien que vendió su alma al servicio de la música.